casualidad, amigos. Déjalo, saco para enseñárselo. El canal, ahí como vieron, se grabó muy bien el tiro, llegó acercándose lentamente, de frente, y un tiro seguro aquí en la cabeza, en un lado del ojo, amigos. No anda mucho pargo, pero andan piezas muy buenas. No había visto robalos, nomás este. Vamos a ver cuándo se completamos. Boteta, amigo. El segundo que les capturo, he agarrado ahorita uno chico. Ahí como ven, anda mucho pescado, pero de ese roncacho de varias especies. El roncacho rayado, hay un roncacho canelo. Es muy buen tamaño, yo creo que si los alcanzan a ver. Pero estoy queriendo ver si agarro un muy buen pargo. Un buen robalo, aquí mire robalito, ya agarré uno. Y andan botetes, ya había mirado otro botete un poco más pequeño, no le quise tirar. Esos amigos hay que matarlos. Ese es un poco tardado, por eso no me gusta tirarle, a menos que estén muy grandes, porque hay que quitarle la varilla y matarlo, porque si lo traes vivo ahí en el cable te puede morder. Bueno, amigos, vamos a ver qué más agarramos. Miren, amigos, casi se iba. Muy bueno para pelear. Miren, se desgarró todo, amigos. Pero se ha grabado bien, iba con una manchita de robalitos. Miren nomás. Miren nomás, amigo. Ahí está. Casi se iba, amigo. Casi se iba. Lo traspasó bien. Lo que pasa es que esa punta de mi arpón tiene una sola.
una sola orejita. Y es menos seguro, estos pelean muy duro. Ahí los venía siguiendo, los seguí como unos 5 metros. Agarrarlo, este le pegas, tienes que agarrarlo, no tienes que jalar la varilla, ni mucho menos jalar la piola. Miren. No está muy, muy grande, pues ya está kilo y medio más o menos. Miren. Muy buen animal. Ya había mirado un cardumen. Ya había mirado cardumen ahí de robalitos. Ya había agarrado uno chico y dije, a lo mejor sale uno más grande. Y este venía fondeado, amigo, venía por abajo. Ojalá se haya visto bien el tiro. Vamos a seguirle. Amigo, ya se están viendo los parguitos. ¿Qué te les pareció ese tiro? ¿Qué te les pareció? Muy bien centrado en cuanto se puso de lado. Ya está de medio kilo este pargo, amigo. Buena pieza ya. Aquí donde mismo, donde acabamos de agarrar el grande aquí. Aquí esta es una chorreadura. Vamos a ver cuántos más salen. Thank you.